¿Cómo descargar mi servidor? Bueno, aunque servidor mío no es, ya que solo yo hice las configuraciones y lo subí a un acortador de link para que lo puedan descargar. Aunque muchas personas me estuvieron preguntándome que no les funciona o que les consumía mucha RAM o que no podían descargarlo, pero yo lo había mencionado en el anterior video, lo había dicho que lo iba a subir con publicidad. Y una vez descargado, pues ustedes tenían que asignarle la RAM porque estaba configurado por defecto en 15 GB de RAM. Y obviamente si ustedes tienen 16 o tienen 8 GB, pues les va a llegar a tope, ¿no? O se les va a crashear el juego. Y esa es la razón por la que estoy haciendo este video. Les voy a enseñar de cómo descargar los archivos del servidor, que ya está todo configurado. Viene con este cubo, vean, viene con todo esto. Bueno, aunque el mundo yo ya lo destrocé porque también tiene mods. Bueno, el único mod que tiene es el Lucky TNT, que es la más poderosa. Después también tiene Datapack. En el Datapack tiene como, a ver, a la bestia, amigo, ¿qué hice? Y en el Datapack podemos encontrar varios functions, son como 7 comandos. Perdón, a ver, function. Pues yo todo esto lo había dejado en la descripción del anterior video para que lo puedan descargar y ponerlo a los archivos del servidor. Pero hay algunas personas que no entendieron correctamente a lo que me refería o simplemente lo intentaron así a lo apurado, pues no lo lograron. Y ese es el motivo por el que estoy haciendo este video. Les voy a enseñar de cómo instalar los archivos ya todo configurados o instalar el server con los archivos ya todo configurados. Aunque en el anterior video había enseñado de cómo crearlos manualmente cada uno por su cuenta, pero en esta ocasión les voy a enseñar de cómo instalar mis archivos, nada más, que ya vienen todo configurados. Así que me voy a salir. Primeramente voy a eliminar este mundo, que acá están los archivos. Este es este. Lo voy a eliminar. A ver, ah no, primero voy a ponerle acá stop y listo. Ahora sí, voy a eliminar y listo. Voy a ir a papelera, voy a vaciar todo. Acá tengo algunas basuras. Vamos a eliminar y eliminando son 7000. Tenía muchos archivos acá. Espero no arrepentirme. Ya. Ahora sí nos vamos a YouTube. Y acá está mi canal, este es mi canal y nos vamos a videos. Al último video, que es este. En este caso enseño a cómo crear el servidor a base de Hashlet, algo así. En mis anteriores videos había enseñado de cómo crear y conectarlo con TikTok y digo con TikTok y Tikfinity, pero con Paper MC. Acá pueden descargar UpGear, que es un acelerador de videojuegos, y por acá están recompensas, a mi Instagram, que es pueden contactarme para si quieren comprar bypass panel, a el Discord se pueden unir. Si tienen alguna duda, pueden unirse al Discord. Acá está el PayPal si desean ayudarme. Estas son mis redes. Y esto es lo que nos importa. Server hasta acá. Y obviamente tienen que tener el Java 17 instalado, nada más. Y si quieren hacerlo manualmente, pues acá están los archivos, los links. Y pueden ver este video de cómo lo hago paso a paso. O simplemente ya quieren todo configurado, pues simplemente le dan acá. Y acá tienen que saltar la publicidad. Vamos a cesar esto, continuar. Así se salta la publicidad, gente. Continuar. No soy robot. Cerramos. No soy robot. Tac, 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 tac. Verificar. Y listo, acá está cargando. 8, 7. Ah, en caso que si le sale esto. Mira, un suscriptor me estaba hablando y no podía descargarlo porque le salía esto. Y no sé por qué, pues encontré un video, se los voy a dejar en la descripción de este video. Y simplemente lo van a ver y sabrán cómo solucionarlo. Si en caso les sale esto en la pantalla, ¿no? Bueno. Ahora ya está cargado, nos vamos a ir. A ver, bueno, atrás. Y ahí está, miran, todo normal. Y descargar. Y ya se está descargando, acá está. Tanito GTRAR. Bueno, está descargándose. Y hacemos lo mismo con el Datapack. Acá está el Datapack. Y lo mismo hacen con el Datapack, que también tiene publicidad. El pack texture de sonido. Este es una descarga directa, así que no tiene publicidad. Simplemente le dan un clic y listo, ya pueden descargarlo. En este caso no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Después, para las personas que también querían los shaders, o no lo mencioné en el video. A ver, acá están los shaders. Y este es el Optifine. Bueno, en este caso no vamos a descargar el Optifine porque
En los archivos que estamos descargando, pues ya está todo completo, los mods, todo. Simplemente vamos a descargar los complementarios, que son los shaders. Bueno, en este caso yo ya lo tengo, pero igual lo voy a descargar. Bueno, ya está terminando de descargarse. Voy a hacer lo mismo con el datapack que me falta, es este. Esta parte lo voy a acordar porque es el mismo proceso, así que ya saben, para que no se haga más largo el video, ¿no? Listo, gente, ya tengo todos los archivos descargados. Vean acá, el datapack, los complementarios shaders y los archivos. Así que simplemente voy a poner esto en ventana pequeña y voy a arrastrar acá primeramente el Tanito GT. Después sería el datapack y por último los complementarios shaders. Y acá lo primero que vamos a extraer es el Tanito GT.rar. Un clic, extraer acá. Y una vez extraído esto, pues acá está. Y hacemos lo mismo con el datapack, que es este. Extraer aquí. ¿Y dónde está? Ah, se quedó acá. Y acá está. Y por último, esto no va en la carpeta del server, pero primeramente vamos a hacer con esto. Abrimos esto. Agarramos el datapack y ponemos en cortar o copiar, ya eso lo deciden ustedes. Nos vamos a mundo, datapacks, y acá lo pegamos y listo. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora son los complementarios shaders. Vamos a cortar y presionamos Windows más R, y acá ponemos porcentaje app data porcentaje y enter. Y acá se van a Micra. Y acá se van a Resow Packs. A Shaders Packs. Y acá simplemente lo pegan. Yo no lo pego porque ya lo tengo acá. Y eso sería todo. Ahora nos salimos de acá. Actualizar. Abrimos el Tanito GT. Acá agarramos los mods a la carpeta de mods. Y lo vamos a copiar. Copiamos. Nos vamos acá. Eliminamos esto. Hacemos lo mismo. Porcentaje app data porcentaje y enter. Le damos en Micra, nos vamos a mods y lo pegamos. Yo ya no lo pego porque ya lo tengo acá. Entonces atrás, estoy acá en los archivos del server. Y antes de iniciar el Tanito Bat, pues le doy un clic acá, editar, y vean, acá viene con 15 GB de RAM. Entonces, si ustedes tienen 8 GB para abajo, yo les recomiendo que lo pongan en 2. Si tienen 8 GB, pónganlo en 2. En este caso yo tengo 16, yo lo voy a poner en 4. Si ustedes tienen 8 GB, yo les recomiendo que lo pongan en 2. Y una vez hecho el cambio, le damos X y guardar. Y listo, ahora iniciamos el RoomBat, que es esto. Solo iniciamos la primera vez. Esto puede tardar unos 2 minutos, 3 minutos. Lo voy a poner stop para que se cierre automáticamente. Listo. Y ahora nos vamos a Forge Installer acá. Le damos doble clic. Install cliente. Ok. Y acá se van a parchar algunos archivos. Esto también demora unos cuantos minutos. Y listo, gente. Eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ya está. Y si ustedes tienen el Micra no premium, o sea, me refiero que si tienen el Micra pirata, lo único que tienen que ir es acá a Server Properties, le dan en editar y acá buscan online mod. Está por acá abajo. A ver. Acá está, lo encontré. Esto solo aplica para las personas que usan launchers no oficiales. Este true lo cambian por false. Y una vez hecho esto, le dan en X y guardar. En este caso yo no lo voy a guardar porque mi launcher es oficial. Entonces le pongo en guardar. Y si quieren comprar el Micra, pues yo les puedo dar un descuento. Háblenme al Instagram. O si quieren otros juegos como GTA V, que también se están haciendo dinámicas en TikTok Live. Y nada más, no guardar. Y por último, iniciamos el Tanito Bat. Antes de iniciar, quiero mostrarles que esto ya viene con todo completo. Solo tienen que hacer lo que yo hice en este video, porque acá ya están todos los plugins, el contador, el de la XTNT. Y obviamente ustedes pueden ir poniendo más mods, eso ya depende de cada uno. Yo simplemente los dejo lo básico, y también el regalo es el datapack, nada más. Y para iniciar el server, simplemente
le dan doble clic a Tanito Bat. El Room Bat ya no se inicia, gente. Solo es la primera vez. Después de ahí para adelante, simplemente le dan doble clic a Tanito Bat, que eso es lo que enciende el servidor. Tanito Bat para encender y para apagar. El Room Bat ya es algo secundario, simplemente se hace la primera vez. Acá se está cargando. Ah, y también olvidé mencionar que tienen que tener sí o sí el Java 17, que es este. También lo voy a dejar en la descripción del video. Antes de instalar todo esto, asegúrense de tener el Java 17. Obligatoriamente es ese para que le funcione todo. Y nada más. Aquí ya cargo todo. Entonces voy a abrir el launcher. Bueno, y acá ya nos sale el Forge, la versión 1.21, acá. Esta es la versión. Cuando le damos el parche que hicimos acá, automáticamente cuando acabe el parche, acá le hicimos el parche, pues acá cuando iniciamos en el launcher ya nos tiene que salir esto. Y simplemente le damos en jugar. Y ahí tendría que abrirse todo normal. En caso si no se abre el Minecraft y le sale un código de error 1, pues yo les recomiendo que borren los archivos del Minecraft, borrenlo todo y lo vuelvan a instalar. Ah, y también en la carpeta de mods de Minecraft, en la carpeta oficial de Minecraft, pues les recomiendo que solo estén los mods del servidor, porque si tienen otros mods, pues puede crashear también el juego y no van a poder entrar al servidor que está acá. Me refiero acá, gente. Que solo estén estos tres mods, o que haya mods que simplemente sean para esta versión. Por ejemplo, si tienen mods que son para otras versiones inferiores o superiores, pues no les va a funcionar y les va a dar un error algo parecido a esto. A ver, algo parecido a esto, gente. En este caso, este chico usó mods que eran para otra versión y nada que ver al caso, ¿no? Y es por eso, obviamente, le va a dar errores y no va a poder entrar al servidor. Bueno, ya cargó el juego, vamos a ponerlo en ventana grande, multijugador. Este es el servidor, lo voy a eliminar. Y voy a crear otro. Acá ponen el nombre que ustedes deseen. Y en la IP ponemos 127.0.0.01 y hecho. Y acá está, le damos doble clic. Bueno, en este caso simplemente me mandó acá. Pero a ustedes puede ser que los mande más lejos, por ejemplo por allá, y no van a saber cómo llegar acá o no van a ver nada. Pues simplemente abren el chat y ponen barra function, acá está. Y automáticamente los function ya les va a cargar, ¿no? Acá está TNT lluvia, TNT rayo, TNT por 1, TNT por 20. Bueno, para aparecer directamente en el cubo le dan acá. ¿Dónde está? Llenar cubo, que los va a tepear directamente al cubo. Bueno, function, llenar cubo, ahí está. Y un ejemplo, por decir, si destruyen todo este mundo y queda todo feo, pues simplemente borran los archivos, borran estos archivos, lo eliminan. Y nada más, y lo vuelven a descomprimir y tal como está, lo van a tener nuevo, así como lo ven. Si en caso, si alguien se lo destruye con una donación, ¿no? Y nada más, gente, recuerden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Posiblemente el próximo video sea de cómo ponerle alguna skin como esta. Como la que tengo yo ahorita. Eso es algo muy sencillo. Y nada más, nos vemos, chicos.